¿Mehmet? ¿Mehmet? ¿Estás bien? No es nada. ¿Mehmet? ¿Y tu nariz? Fue mi culpa. Un accidente. No es nada. Es un simple rasguño. Que no te vea mamá. Se pondrá triste. Y hablando de nuestra madre, hoy ordenó que buscaran esclavas para ti. Mariam. ¿Cómo se encuentra el palacio de Manisa? Espero que esté listo para usted. No debe preocuparse. Mi hijo ordenó que hiciesen lo que sea necesario para mi comodidad. Muy bien. Ese palacio no es nuevo para usted. Vivió muchos años allí. Así es. Fueron los mejores años de mi vida. Ya está aquí. Que entre. Pasha. Acércate. Joven Yaya, ya conoces al príncipe Mustafa, ¿verdad? ¿Mi príncipe? El príncipe Mehmet. La sultana Atise. Es un honor, sultana. La sultana Maideberán. Mi sultana. Y la sultana Mariam. Yaya, te invité aquí porque nuestro príncipe así lo quiso. Es cierto. Mañana partimos a Manisa. Si lo aceptas, me gustaría que vengas. Como usted quiera, mi príncipe. Acompañarlo a usted para mí es un gran honor. Bien. Entonces prepárate. Mañana vendrás al palacio. Como usted ordene, mi príncipe. Buenas noches. Pasha. Buenas noches. Ven. Miré a ver a los niños. Los dejé solos. Pasha. Parece alguien correcto. ¿Con qué propósito nos acompañará? Es alguien muy capaz. Además, es un soldado muy fiel. Acompañará a nuestro príncipe con su presencia. Te deseo un buen viaje, Maideberán. No te separes nunca de nuestro príncipe. No se preocupe, señor. Solo me preocuparé por mi hijo. Sé que estaremos bien.
Mustafa. Cumpliste muy bien con tu deber de encargarte del sultanato. Tus éxitos son para mí gran orgullo. Y con la experiencia que has ganado, podrás servir mucho mejor al Estado otomano. Me esforzaré mucho para demostrar que soy un hijo digno de usted. Espero que me pueda visitar muy pronto en Manisa. Así lo haré. Buen viaje y afila tu espada. Amén. ¿Pasha? Yo los acompañaré hasta los prados. Nos despediremos allí mismo. Yo he venido a despedirme. Ya nos despedimos anoche. Ya lo sé. ¡Atención! Su Excelencia, la Sultana Maideberán está aquí. Bienvenida a tu palacio, madre. Mi sultana, verla en este lugar es todo un honor. Bienvenida, mi sultana. No quiero separarme de usted. Si lo pierdo, de seguro moriré. ¿Por qué dices eso? Siempre estaré a tu lado. ¿Sultana? ¿Sultana, está bien?
Príncipe, el palacio es como usted decía. Es hermoso. Alrededor está lleno de bosques y el aire es fresco y puro. Es muy bueno después de tanta sangre y olor a pólvora. Quise que te asignaran una habitación a mi lado. Gracias, príncipe. Vine a preguntarle si necesita algo. No, te puedes retirar. Descansa un poco, el viaje fue largo. Finalmente estás aquí. Finalmente. Sultana. Fátima, ¿qué haces aquí? Estaba esperando al príncipe, sultana. Aún no ha regresado. Ya veo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, le agradezco a Alá. No siento ningún dolor. El bebé ha comenzado a moverse. Ahora lo sentiré cada vez más. Cuida bien de este bebé, Fátima. Cuídalo porque es muy importante para mí. No se preocupe, sultana. Con la ayuda de Alá, daré a luz a un bebé saludable para Su Alteza. Cuando te fuiste y me dejaste, pasé mis días preocupándome por ti. No sabía nada de ti, fue horrible. Solo conozco tu nombre. Te busqué por todas partes. Pregunté a todos por ti, pero nadie te conocía. No estés triste. Ya regresé, tranquila. Mírame. ¿No quieres que esté triste? Es imposible, te esperé demasiado. Te he esperado cada segundo de estos años, pero no regresaste. Rita me dijo que podrías haberte casado y que tendrías una familia, una esposa e hijos. Me dijo que no te esperase porque me habías abandonado y te esperaba en vano. Pero yo sí te esperé. ¿Tu amor hacia mí es tan grande? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Después de todo, ¿me preguntas si te amo? Ese viaje fue una gran mentira, ¿verdad? Espera un momento. Hay algo que debes saber de mí. ¿Para qué? Ahora es inútil. No quiero saber nada de ti, nada. Porque me comprometieron con ese mercader. Nos casaremos pronto. Regresa donde estuviste todo este tiempo. No hubieses regresado. No quiero volver a ver tu rostro nunca más. Si yo te hubiese olvidado, no habría regresado por ti. Estoy muy triste. No sé cuál es la verdad. Podría haber otra explicación para tu ausencia.
pero oírla sería muy doloroso. Así que, por favor, cállate. No digas nada. En serio. ¿Elena? ¿Qué te sucede, hija? ¿Qué le sucede? No lo sé. ¿Por qué no vas a ver qué le sucede? Disculpe mi intromisión. ¿Pero por qué nunca le dijo quién es en verdad? No esperaba que esto llegase tan lejos. Al comienzo, era solo un juego. Y me divertía jugándolo. Me gustó su simplicidad. Es decir, me gustó cómo me habló y cómo me miró a los ojos. Lo hace con libertad. Quizás si le hubiese dicho antes que era un príncipe, no nos amaríamos tanto. Príncipe, parece que le gusta mucho esta muchacha. Siga mi consejo. Dígale la verdad y acabe con este juego. Ahora está comprometida. Se va a casar pronto. ¿Y permitirá que eso suceda? Espere. Usted me dijo que la muchacha se marchó y estaba llorando. Está claro que aún lo ama. Debería ordenar que la lleven a usted. Elena, Elena, ¿qué sucede? ¿Quién te hizo llorar así? Dime quién es y yo iré a golpearlo. Lo vi, Rita. Al regreso. ¿De quién hablas? ¿Regresó? No lo entiendo. ¿Por qué regresó? ¿Y por qué se demoró tanto? No quise oírlo. Solo dije lo que debía y me marché. Sería inútil, Rita. ¿Y si tuvo problemas? Tal vez fue por eso. Algo le pasó. Por lo menos está aquí. ¿No me pediste ayer que me olvidase de él? Sí, lo dije. Pero ¿por qué él no estaba aquí? Ahora ha vuelto, Elena. Te pedí que lo olvidases para hacerte sentir mejor. Pero tú lo amas a él, Elena. No te cases con Abbas. No tengo otra opción, Rita. Debo casarme con él. De otro modo, tú, mi padre y mi madre tendrán una vida horrible. Si me rehúso a casarme con Abbas, él no tendría piedad de nosotros. ¿Y qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Ya acepté mi destino. Vengan a ver, amigos, nuevos productos. Oigan. Vengan a ver, sí, es la aquí. Última. Vengan por aquí, sí, claro. Pasen, bienvenidos. Es que aquí a 100 metros vendían cosas baratas. ¿Sí? Bienvenido, señor. No, no. ¿Quiere pescado fresco? Los mejores productos de nuestra región. Tenemos pescado fresco. Oye, amigo, no te asustes, Yanis. ¿Qué sucede? Ven aquí. Solo queremos hablar contigo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? El príncipe Mustafa nos envió a verte. ¿Su Alteza los envió? Así es. Nos envió por tu hija Elena. A su Alteza le gusta mucho ella. Se la llevará al harén si no te opones. Dile que lo siento, pero mi hija está comprometida. Pronto se casará. Eso no es un problema. Podemos deshacerlo. ¿De qué habla, señor? La boda es en estos días y Abbas nos hará vivir un infierno. ¿Dónde está este hombre? Buenos días. Bienvenidos. Tenemos las mejores alfombras del mercado. Pasen. No estamos aquí para eso. Eres tú. ¿Es cierto que Yanis Efendi te debe mucho dinero, Abbas?
Eso quedó atrás. Me comprometí con su hija y pronto vamos a casarnos. Ahora somos familia. Esa boda no pasará. No se meta, eso no es de su incumbencia. Cuida lo que dices. O te arrepentirás. La muchacha no te ama. Sé que la obligas a casarte contigo. Estas monedas de oro cubren todas sus deudas. La boda se cancela. De ahora en más, no quiero verte cerca de la familia de Elena. ¿Está claro? Si acaso intentas hacer algo a Basag, te juro voy a matarte.